Y así tocando suave, sigan los músicos, el Salmo 114, un salmo que me encanta antes de ungir estos guerreros. Bendigo al brother Reinaldo y así. Declara cuando salió Israel de Egipto y la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a hacer su santuario, Israel su señorío. El mal lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. La pregunta es, ¿qué tuviste, Soba, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. Y ellos responden, a la presencia de Jehová, la tierra tiembla de la fuerte. Eso es. Y yo entrego hoy a la ungida Elsie Romero, este diploma técnico. Después le van a tomar un foto, lo tiene así ahorita. Al brother acá. Gloria a Dios. Reinaldo Sandoval, lo tiene aquí ahorita. Y antes de ungirlos, gloria a Dios. Sabe, hermano, que lo que es la unción es algo simbólico. Ellos son ungidos desde que Dios los llamó. Pero hay un símbolo en eso de ungir. Y yo quiero decirle a ellos que lo que dice antes de ungirlos, Jeremías 1:19. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para ayudarte, dice Señor. Hay otra palabra poderosísima. Éxodo 14:14. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos dan fuerte ese aplauso a Dios? Y en este momento quiero que la iglesia se ponga de pie. Y señale para este lugar. Yo como ministro del Señor, con la autoridad que Dios me ha dado, después de, por el Espíritu Santo, Dios ponerme en mi corazón que ustedes son gente con llamado genuino, lo voy a ungir. Y Dios va a hacer algo grande en este momento sobre su vida. Lo ungo como pastores. Así como el aceite de la unción que era derramado. Oh, señales para este lugar, pueblo. Señales para este lugar. Han habido batallas. Pero cuando han estado en batallas y han dicho, Padre, tú eres nuestro dueño. Y en este momento, como padre espiritual que los he adoptado, este momento como hombre de Dios los ungo como pastores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero declarar eso, una palabra que Dios ha puesto. Lucas 10:19. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza el maligno. Y nada lo dañará. Jeremías. Dios le dijo, te he llamado antes de que naciese, te llamé y te santifiqué y te di por profeta. Yo hoy quiero dar gracias a Dios y le da señales para este lugar. Jehová, el Dios de vuestros padres, os hará mil veces más de lo que ahora son. Jehová, el Dios de vuestros padres, os hará mil veces más de lo que ahora son, conforme a lo que Dios ha declarado. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en ti la paz. Hoy voy a pedir que pasen aquí al frente los hermanos, pongan los diplomas por acá, canten un himno de júbilo ustedes, muchachos, y que pasen la congregación a darles un abrazo a estos padres de ustedes, que les digan gracias porque aceptaron el llamado de Dios. Cuenten con nosotros, las damas primero, las damas primero. Cuando bendecimos a sus pastores hoy, cuando deseamos cielos abiertos sobre ellos.
ahí ungido abajo. Sabe que uno puede ser muy pastor, muy ungido, pero un abrazo de un discípulo que le diga: te aprecio en el amor de Cristo. Un texto diciéndole: pastor, damos gracias a Dios porque tú eres calidad. Eso lo hace tener más vida todavía. Un himno de júbilo, muchachos. Gózate, gózate. Las cadenas.
grande, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor. Quédate, Señor. Quédate, Señor, en mí. Oh, Cristo mío. Qué lindo. ¿Cuánto bendicen los pastores? Dios va a hacer cosas grandes. En otra ocasión que venga a ministrar acá, voy a traer a mi esposa para que vengamos juntos. Estamos cumpliendo el 26 de este mes, 28 años de matrimonio. Una mujer sabia, una mujer virtuosa, una mujer que ama a Dios y Dios nos ha bendecido. Tenemos tres hijos, uno 27, 26 y 25. Y una nietecita que Dios la ha marcado para ser portadora de la palabra naciones, 5 años. Otra vez se las traigo. Así que la alabanza de adoración, muchachos. Zaqueo dijo aquí, si no me pongo listo, no lo veo. Se subió, no sé si pidió ayuda para que lo empujaran a subir, pero se subió. Después de esa alabanza, yo le voy a entregar al pastor. Zaqueo, yo quiero subir al templo más alto. Necesitamos más del Señor, pueblo. Necesitamos de ti, Señor. Tienes acá.
aplauso a Dios. Pueden sentarse. Para los que no me conocen, Pastor Armando Bonilla, soy salvadoreño, dos veces del Salvador. Una del pedacito de tierra allá en Salvador y otra del Salvador del mundo. Dios me ha bendecido poderosamente, le sirvo a Dios desde la edad de 5 años. El mundo no tiene nada que ofrecerme, no hay vida más linda que la vida en Cristo. Démele fuerte hacia atrás, la vida en Cristo. Y soy un pastor también, no soy pastor de apoyo. Usted puede hablar conmigo a cualquier hora, porque hay pastores de apoyo un mes antes y quién sabe. Lo llaman para ir a orar por un endemoniado y dice: hoy no, porque tengo que ir al gimnasio. Ya no, hoy me toco otra cosa. Mira, hermano, si hay que caerle encima a un endemoniado, suelte la comida, suelte cualquier cosa y vaya en el nombre de Dios a ponerle mano. Dámele fuerte ese aplauso al Señor. Pastor, ¿dónde está el pastor? Pase acá. ¿Sabe, hermano, que a Helen Keller, que fue una mujer que fundó la iglesia de los ciegos leen, esa mujer con discapacidad viajó a las naciones enseñando? En cierta ocasión alguien le dijo: me imagino que lo más triste de un ser humano es no ver. Y ella le dijo: no, lo más triste de un ser humano es no tener sueños, es no tener visión. Y su pastor, Dios lo ha bendecido. Denle un aplauso fuerte a Dios, su pastor, el Dios los ha bendecido. Y lo más terrible que le puede pasar a una congregación no es que el pastor se muera. No, porque si se muere ponen otro. Lo más terrible es que esté vivo, pero no tenga fe. Que no tenga visión. Démele fuerte si hablé, es que no vea más. Para mí ha sido un privilegio estar con ustedes. Ya saben, estamos dispuestos. Tenemos varias congregaciones que visitamos aquí en Centroamérica, pero siempre cualquier actividad con tiempo los avisa. Nosotros que estamos, no se ocupa apoyo, ni ocupan pagar hotel 5 estrellas. Me preparan fruta, dice, me preparan hotel 5 estrellas y mándenme el adelanto. No. El hombre de Dios sabe, gloria a Dios, démele fuerte ese aplauso a Dios. Nosotros invitamos gente de nuestra congregación y los bendecimos, pero invitamos, no los que se invitan ellos. Me dice un brother, tengo 40 días de ayuno, me dice, tengo una unción terrible, invíteme. Y le digo yo, pues no es tan terrible porque no tiene dónde ir a ministrar. Me están pidiendo que lo invite. Puede venirle, pero a sentarle porque el cupo ya está lleno este año de los predicadores y no fue. El buen predicador predica y oye también. Sí, amén. Yo me gocé allá atrás adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque los títulos no me quitan a mí que sea un necesitado de Dios. Démele fuerte ese aplauso. Pastor. Aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores esta tarde. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Dios es maravilloso. Tenemos un Dios, hermanos, al cual siempre le hemos estado clamando juntos y Dios siempre nos ha bendecido y respaldado. Todo lo que aquí se ha logrado, todo lo que aquí, hermanos, hemos podido compartir y disfrutar y gozar ha sido fruto del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca trabaja solo. El Espíritu Santo tiene hombres clave siempre de rodillas clamando. El Espíritu Santo siempre usa instrumentos. Y el instrumento clave que Dios y el Espíritu Santo usaron para que esta congregación fuera fundada y se abriera y para recibir el llamado de parte de Dios
Dios usó a un hombre clave, un hombre humilde, un hombre entregado a Dios, que no ha puesto sus oídos a oír a lo que dicen, sino a lo que Dios dice y a lo que Dios manda. Y ese es nuestro hermano Pastor Daniel Quintanilla, nuestro pastor general. Quisiera darle unas palabras. Estoy agradecido con Dios y con mi hermano Daniel Quintanilla. ¡Gloria a Dios! El mensaje que el siervo estaba dando es cierto. Era la historia mía. Era Daniel, que nadie me miraba, nadie me daba privilegio. Estuve 10 años en una iglesia, nunca me dieron privilegio, nunca busqué un privilegio. Yo siempre buscaba querer adorar y glorificar a Dios. Y eso estaba pasando en mi vida, lo que él estaba hablando. Era Dios hablando en mi vida. Y Dios utilizó la vida de mi hermano Daniel Quintanilla. Y vinieron a mi casa y me dijo el hermano: hijo, el Espíritu Santo me ha enviado porque me ha dicho que tú vas a ser el pastor de la iglesia Cristo Te Llama de Nueva York. Así es que no vengo a preguntarte cómo estás, cómo te encontrás, sino a nombrarte pastor general de iglesia Cristo Te Llama Nueva York. Yo le dije: hermano pastor, Dios me lo bendiga, gracias porque se dejó usar por el Señor. Cuando nadie nos miraba, cuando nadie nos dio valor, usted le creyó a Dios. Y en nuestra vida puso la confianza, puso la mirada y nos dio la oportunidad. Y por medio de este siervo que ustedes ven acá, Dios abrió esta congregación. Y la gloria sea para Dios. Nuestro pastor Daniel Quintanilla con nosotros. Amén. Me alegra este momento porque este Dios funciona. Amén. En este mundo del trabajo del Señor se ocupan muchas cosas. Amén. Necesitamos a Dios y necesitamos documentos. Porque aquí están bajo las leyes del país. Entonces, bueno, necesitas documentos que te ayuden a avanzar. Gracias, gracias pastor, por echarnos la mano. Estamos contentos. ¿Cuánto agradecemos al pastor? Pues todo solo lo hace la gente que ama. Gracias. Porque ya este, el pastor aquí legal, en esa situación ya nos va a ser más fácil llevar esta obra. Nos va a ser más fácil, el policía te para y él no está viendo si andas ungido, no andas ungido, él quiere papeles. Él no anda viendo si andas ilusión, ellos no entienden eso, pero ya tenemos las dos partes, tenemos a Dios y tenemos a Dios. ¿Qué es esto? Gracias divina. Le creímos a Dios, vimos a Reinaldo, a su esposa, y creímos que sí se puede. Este evangelio es así, ver lo que Dios hace. Porque no podemos nosotros, pero en Dios se puede. Estamos agradecidos con Dios. Que ustedes estén aquí es el fruto de un Dios que cree en los hombres que no podemos. O sea, Dios trabaja con nosotros. Con los hombres que no tenemos mayor oferta para Dios, pero Él lo tiene todo. Amén. Cuando nosotros no podemos, Él está ahí. Entonces, este ministerio tiene ese plan: guardar la sana doctrina, mantenernos en esa línea que hemos aprendido. Amén. Tenemos por 30 años de hacer lo mismo y estamos claros en el Salvador. Dios nos ha bendecido mucho y aquí, ahí vamos, paso a paso. Bendito Dios. Y hay algo lindo sobre todo, es que mientras guardemos la santidad, vivamos en ella, tendremos todas las de ganar. Dios, todas las de ganar. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mientras nos guardemos para el Señor, hay vida, hay esperanza. Está un hombre, hermano, lleno de Dios, ahí está Dios. El que tiene la unción de Dios, donde quiera que se pare, ahí están 5 o 6 viejitas, después 15, después 80, después 300, después 500, después 2000, 3000, y ahí va. Porque es Dios metido ahí, en el negocio. Y aquí tenemos la bendición. Yo vengo aquí, me estoy con ustedes mis 10 días, pero yo me voy para El Salvador con la confianza que este pastor de aquí tiene la palabra del Señor. Porque lo duro en las iglesias es que muchas veces no hay palabra. Y si vos vas a un restaurante, no hay nada.
solo los rótulos. Sí, amén. Sí, comida, deme de esto, no hay. Deme de esto, se acaba de acabar. Sí, no, ayer, este es el domingo. Y es puro papel. Un día llegué a un restaurante, esto deme, fíjate que de esto ya no hay, dice. Entonces de esto, tampoco, dice. Entonces nos vemos, le digo, bueno, ahí dime, dice. Hermano, pero eso es lo lindo. ¿Querés que una iglesia crezca? Solo dale dos cosas. Dale la verdad, como la manda Dios. Esa verdad nos libera, nos bendice. Fíjate que en mi iglesia central yo ni cerámica tengo todavía. Es un potrero. Son unas galerundas. Y la gente va de hermanos de diferentes barrancos. ¿Y qué va de donde de viejo que tanto grita? No, ahí están predicando la verdad todavía. La verdad tiene vida. Y esa es mi recomendación. Cuidado, pastor. Guardemos la verdad. Y esta. Ustedes solo son el principio, hermanos. La meta es que el Señor nos ayude. Para ir metiéndonos en otros lugares. Con la misma visión de que Dios vaya adelante. Gracias, hermanos, por todos. Apoyemos al pastor, a la pastora. Y caminemos. Gracias, pastor. Me alegra conocerle, me habían hablado, pero no lo conocía. Hoy sí me habían conocido. ¡Qué bueno! Vamos, hermanos. Gracias por todo. Nuestro hermano pastor con nosotros. ¿Qué tenemos que hacer por el pastor? Seguir orando. Esto solo es para aterrizar este cuartito. Después nos vamos para un lugar grande. ¡Qué bueno! Nuestro hermano con nosotros. Gloria a Dios. Bueno, le damos gracias a Dios. Gracias al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Amén. Y quiero agradecerles a cada uno de los diáconos, a los coordinadores, a las coordinadoras, a las hermanas que me ayudan en Salacuna, a todos los hermanos, a toditos, como iglesia, como pueblo en general, a todos los que se han unido a este ministerio. Quiero agradecerles por el apoyo, por las oraciones. Gracias por hermanos músicos, gracias por tocar, por cantar, gracias por unirnos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin ustedes yo creo que también no lo hubiéramos logrado, porque como dijo nuestro hermano pastor, todos somos importantes y clave para Dios. Así que nadie más, nadie menos, sino que todos somos importantes para Dios. Y en una forma especial, después de Dios y de todo lo que se ha dado, gracias hermano pastor Bonilla, gracias hermano Armando, le agradezco mucho. Hermano Oscar, muchas gracias. También está el hermano Oscar, un aplauso al hermano, por favor póngase de pie, cierto, quiero que lo conozcan. El hermano ha servido como testigo de mi ordenación y de mi hermano certificación aquí en Nueva York. Él es el testigo, le damos gracias a Dios. Gracias, muchas gracias, hermano. Quiero esta tarde, bueno, decirles que también hay unos hermanos.